Muy buenas tardes, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, sea un buen inicio de mes para ustedes. Hoy, 1 de septiembre del 2021. ¿No? Espero se encuentren muy bien, chicos. Muy bien. En la mañana tenía algunos problemas con la voz, pero ya al parecer, tomando agüita y un poquito de medicamentos, ya estamos bien. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Nuestra clase del día de hoy en este ciclo San Marcos Intermedio es el capítulo de circunferencia. Y en este capítulo de circunferencia, chicos, vamos a abarcar todo lo que viene a ser la definición y elementos, tanto como líneas asociadas a la circunferencia. ¿Ya? De forma rápida nada más veremos ese aspecto y también tocaremos de forma rápida, ¿no? Por no decir veloz, lo que viene a ser posiciones relativas entre dos circunferencias que se encuentran en un mismo plano. Además, tocaremos los teoremas fundamentales y estaremos terminando con la parte de circunferencia y polígonos, lo que tiene incluido, obviamente, el teorema de Poncelet, el teorema de Pitot, y por ahí veremos algunos que otros teoremas agregados. ¿Estamos de acuerdo? Comencemos entonces, muchachos, con este hermoso capítulo que nos convoca el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos entonces. ¿Qué cosa es una circunferencia? Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano que se encuentran a una misma distancia de un punto fijo de dicho plano. Este punto fijo se denomina centro de la circunferencia. Vuelvo a repetir, una circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano, ¿sí? Es un conjunto de puntos, es una línea curva cerrada, ¿no? Obviamente un conjunto de puntos me pueden determinar una línea, ¿verdad? En este caso, ese conjunto de puntos determina una línea curva cerrada. De tal manera que este conjunto de puntos equidista de otro punto, que es un punto fijo de un plano. Este punto fijo se denomina centro de la circunferencia. Por ejemplo, nosotros observamos en el gráfico, ¿no? Ahí está. Toda esta línea que está por aquí de color negrito, toda esta línea viene a ser la circunferencia. Si nosotros decimos o queremos dar un ejemplo, podría ser el claro ejemplo del hula-hula, por ejemplo. El hula-hula, ¿no? Es un pequeño tubo, ¿no? Y obviamente tiene un vacío donde justamente se introducen ustedes para poder de repente hacer sus movimientos de gimnasia, ¿no? Sus ejercicios o de repente jugar, ¿no? Claro, cuando tú agarras de repente un pedazo de alambre y formas con ello una circunferencia, ¿no? Ah, o sea, la circunferencia tiene un hueco. La circunferencia, esta parte que se encuentra aquí, es vacía, es vacía. Claro, todos estos puntos tienen una característica común. ¿Cuál es la característica común? A que se encuentran a la misma distancia de este punto O. Este punto O es el denominado centro de la circunferencia. O sea, todos estos puntos que conforman la circunferencia tienen una característica. Se encuentran a la misma distancia de O. Y el punto O es el centro de la circunferencia. La distancia del punto O a cualquiera de los puntos de la circunferencia, la distancia del punto O a cualquiera punto de la circunferencia se denomina radio. ¿Está bien? Entonces, son estos últimos los únicos elementos de la circunferencia. El centro y la distancia a cualquier punto desde el centro, la distancia a cualquier punto de la circunferencia se denomina radio. Obviamente podemos observar que nuestro radio viene a ser siempre un segmento, ¿no? Siempre viene a ser un segmento. Muy bien, entonces tenemos ahí la definición. De forma rápida pasamos y hablamos, ¿no?, de un concepto que de repente en la parte del ciclo básico no se tocó mucho, pero ahora ya lo estamos, ¿no?, introduciendo en nuestro estudio. ¿Qué cosa viene a ser el interior de una circunferencia? El interior de una circunferencia también es un conjunto de puntos
Y esos puntos tienen una característica, que la distancia del centro a cualquiera de estos puntos siempre es menor que la longitud del radio. Es decir, por acá tengo una circunferencia y tenemos por aquí todos estos puntos que aparecen sombreados de color morado son el interior de la circunferencia. Si tú ubicas un punto cualquiera del interior, justamente, por ejemplo, el punto, vamos a ponerle el punto C, y por acá que esté el centro, entonces fíjate que la distancia del punto O al punto C siempre es menor que la longitud del radio. ¿Te das cuenta? Claro, por supuesto. Cualquier punto entonces cuya distancia sea hasta el centro menor que la longitud del radio, entonces ese punto debe encontrarse en un subconjunto de puntos, ¿no? En un conjunto de puntos que se denomina interior de la circunferencia. Bien. Para San Marcos esto no viene, sin embargo, podríamos tener en cuenta esto, ¿no? Esta parte viene a ser el interior de la circunferencia. No te vayas a confundir, las circunferencias en este caso vendrían a ser las líneas punteadas y el interior vendría a ser lo que está de color morado. ¿Ya? Obviamente, por supuesto, todo lo que no es la circunferencia, ni tampoco su interior, sería entonces el exterior de una circunferencia. Vuelvo a repetir, el exterior de la circunferencia es el conjunto de puntos de un plano cuya distancia al centro es mayor que la longitud del radio. Si nosotros tenemos aquí la circunferencia que está punteada y tenemos el interior, que ya sabemos cuál es esta parte, entonces todos los puntos que no son ni la circunferencia ni su interior serían pues el exterior de la circunferencia. Si nosotros queremos ser formales, ¿no? Estrictamente formales, hablando, entonces diríamos, por ejemplo, aquí tenemos al punto F. Tenemos al punto F. Y observamos aquí al centro de la circunferencia. Si nosotros unimos nuestro centro con el punto F, observamos que la longitud de ese segmento, se observa que la longitud de ese segmento es mayor que la longitud del radio. La longitud de ese segmento es mayor que la longitud del radio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profesor, bacán, le entendí. Entonces, todos los puntos que tienen una distancia mayor al radio se encuentran en el exterior de la circunferencia. Bien, bastante rápido avanzamos con esto y entramos a las líneas relacionadas con la circunferencia. ¿Qué son líneas relacionadas con la circunferencia? Son algunas líneas que pueden ser segmentos, que pueden ser rectas o que incluso pueden ser líneas curvas que se asocian a la circunferencia de tal modo que las vamos a encontrar en los ejercicios de manera muy frecuente. Entonces es por eso que aparece esta parte en la clase, ¿no? Líneas relacionadas con la circunferencia. Mira, si nosotros tenemos una circunferencia de centro O y radio R, si tenemos una circunferencia de centro O y radio R, entonces nosotros podemos decir, ¿no?, que el segmento en la circunferencia que se denomina cuerda, es decir, la cuerda, es un segmento determinado por dos puntos de la circunferencia. Tú puedes agarrar el punto B y el punto C, de manera que son cualquier punto de la circunferencia. El punto B pertenece a la circunferencia, el punto C pertenece a la circunferencia. Oye, son puntos cualesquiera, ¿no? Y si nosotros tenemos aquí el segmento que une esos puntos, entonces dicho segmento, el segmento BC en este caso, el segmento BC, se denomina cuerda, se denomina cuerda. Aquella cuerda que pase por el centro de la circunferencia, aquella cuerda que pase por el centro de la circunferencia, se denomina cuerda máxima, cuerda mayor o diámetro. Si tengo yo entonces el punto D y el punto C, de tal forma que cuando unen esos puntos, ese segmento pasa por el centro, podemos garantizar
que esa cuerda viene a ser, un diámetro. Viene a ser un diámetro, ¿no? Muy bien. Recuerda el nombre, ¿ah? Diámetro o cuerda máxima o cuerda mayor. Arco. Ah, muy bien. Mira acá. Acá es importante conversar, ¿no? Acá es muy importante conversar. Algunas cuestiones se van a aclarar en la próxima clase. ¿Ya? ¿Y a qué llamamos arco, profe? Mira, el arco de una circunferencia viene a ser el conjunto de puntos de la circunferencia que se encuentran entre dos puntos de la circunferencia. De tal manera que estos dos puntos ya están determinados, ¿no? Por ejemplo, aquí mira el punto C y el punto F, ¿no? Y nosotros podemos decir que este vendría a ser el arco CF, ¿no? Todos estos puntos C, F y todos estos puntos que están por acá vendrían a ser pues el arco CF. Ahora, por ejemplo, también podremos tener otro arco. Si tenemos el punto A y el punto B, fíjate que todo esto que está por acá sería otro arco, ¿no? El denominado arco AB. Arco AB. Bien. Flecha o sájita. Bueno, seguramente acá pueden surgir algunas preguntas. Lo importante es tener en cuenta la teoría, por favor. Dice, la flecha o sájita es un segmento que une el punto medio de una cuerda con el punto medio de su arco correspondiente. ¿Esto a qué cosa me está refiriendo? Si yo tengo por acá una cuerda, como la cuerda BC, puedo ubicar el punto medio del arco correspondiente a dicha cuerda. Cuando decimos arco correspondiente a dicha cuerda, nos referimos a la cuerda menor, ¿está bien? Cuyos extremos son los extremos de la cuerda, ¿ya? Cuando nosotros decimos arco correspondiente, nos referimos al arco menor correspondiente a la cuerda, en este caso, que se está trabajando, ¿no? ¿Ya? Pero profe, ¿y ese arco dónde lo buscamos? Ah, tiene que ser un arco que tenga sus extremos, los mismos extremos que la cuerda. Por ejemplo, acá tenemos, mira, un arco AB. Acá tenemos el arco AB. Desde A hasta B, toda esta porción de la circunferencia se denomina arco. Se denomina arco. ¿Ya? Ahora, te había hablado de la flecha, ¿sí o no? Flecha o sájita. Ya está. Flecha o sájita. Si nosotros unimos el punto medio de una cuerda y el punto medio de su arco correspondiente, si ubicamos el punto medio de una cuerda y el punto medio de su arco correspondiente, por ejemplo, aquí el punto E resulta que es punto medio y el punto F también resulta que es punto medio. Por lo tanto, este segmento EF, mira, 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 así nomás, créeme, 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 el punto E es punto medio y el punto F es punto medio. Justo este segmento, esta cuerda BC, determina este arco también BC. El punto medio de la cuerda y el punto medio del arco menor, claro, se denomina flecha o sájita, ese segmento, ¿no? Muy bien, claro que parece un arco con lo que se tiraban flechas anteriormente, ¿no? Muy bien. Recta secante. Ah, la recta secante es una recta que contiene a una cuerda de la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, la recta L sub S contiene a esta cuerda. Contiene a la cuerda BC. Toda aquella recta que contenga a una cuerda íntegramente, o sea, me refiero a la cuerda, ¿no? Íntegramente, entonces decimos que la recta debe ser una recta secante a la circunferencia. Por ejemplo, es el caso de la recta L sub S, ¿verdad? Bien. También tenemos lo que viene a ser la recta tangente. Recta tangente. Una recta tangente es aquella recta que pertenece a un plano. Al mismo plano de la circunferencia, ¿ya? Al mismo plano de la circunferencia, y que tiene solamente un punto en común con ella. Profe, no entendí. ¿Cómo, cómo, cómo? Circunferencia
y estamos hablando de recta tangente. Si nosotros tenemos una recta que se encuentra en el mismo plano de la circunferencia, entonces la recta que solamente tocará a la circunferencia en un solo punto se denomina recta tangente, recta tangente. Y dicho punto se denomina punto de tangencia. Y dicho punto se denomina punto de tangencia. Es el caso del punto A, donde esta recta LT resulta ser la tangente y este punto A sería el punto de tangencia. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando por acá, entonces entramos rápidamente a lo que nos importa y por acá lo voy a poner, ya está. Teoremas fundamentales. Teoremas fundamentales. En esta parte, nosotros vamos a abarcar los teoremas más básicos. Los más básicos que han venido, ¿no? Y que seguramente son considerados en todos los exámenes de admisión, ¿no? Los teoremas que se tienen que conocer sí o sí de circunferencia. Teoremas fundamentales. El primero, todo el mundo lo sabe, ¿no? Si tenemos nosotros una circunferencia y trazamos un radio hacia el punto de tangencia, si tenemos una circunferencia y trazamos un radio hasta el punto de tangencia, déjame decirte que cuando tú haces eso, dicho radio es perpendicular a la recta tangente justo en el punto de tangencia. Si tú tienes una circunferencia, tienes una recta tangente, entonces, ¿qué haces? Unes el centro con el punto de tangencia. ¿Por qué? Porque justo se forma ángulo recto en el punto de tangencia. Justo se forma un ángulo recto en el punto de tangencia. Que se puede aprovechar sí o sí. ¿Eh? Muy bien. Entonces, siempre que tenemos una circunferencia, tenemos el centro, ubicamos perpendicular, perpendicular, y esa vendría a ser el teorema, ¿no? Muy bien. Por acá también tenemos una observación de este teorema que aparece aquí como nota. Toda recta que es perpendicular al radio, justo en el punto de tangencia o en algún punto de la circunferencia, ¿no? Decimos que esta recta, si solamente toca en un punto a la circunferencia, decimos que esta recta resulta ser secante. Secante a la circunferencia. ¿Ya? Secante, digo tangente, disculpa, ¿ya? Tangente. ¿Qué estoy hablando? Tangente, ¿ya? Tangente a la circunferencia. Muy bien. Teorema número 2, teorema conocido, ¿no? Si tenemos nosotros una cuerda, ahí está, cuerda PQ, y tenemos por acá un diámetro, ¿no? Un diámetro. Fíjate que tú tienes un diámetro y tienes una cuerda, pero la cuerda no tiene que ser diámetro. Tú tienes un diámetro y tienes una cuerda. Ah, mira, fíjate, la cuerda no tiene que ser diámetro, ¿ya? Profe, ¿por qué no puede ser diámetro? Porque acá tiene que cumplirse un teorema que dice lo siguiente, todo diámetro corta en su punto medio a una cuerda diferente del diámetro. Todo diámetro que corta en su punto medio a una cuerda diferente del diámetro es perpendicular a dicha cuerda, ¿ya? Todo diámetro que corte en su punto medio a una cuerda, resulta que dicho punto es perpendicular a dicha cuerda, ¿ya? Muy bien. Claro, por ejemplo, acá, si tú tienes el diámetro AB, tienes la cuerda PQ, fíjate, voy a trazar el diámetro que corte en el punto medio a la cuerda PQ. Entonces, por acá, PH mide igual a HQ. PH mide igual a HQ. Bien, de esa forma, nosotros podemos decir que si AB es diámetro, entonces por aquí en el punto H, claro, tiene que ser un ángulo de 90 grados. Decimos AB es perpendicular a PQ, ¿ya? De esta forma se simboliza. Muy bien. Cuando me dicen que una recta biseca a otra recta, significa que la primera
Corta en su punto medio a la segunda, José. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando. Este teorema 2 tiene sus notas, tiene sus propias observaciones. Por ejemplo, tenemos una observación donde podemos observar un diámetro y también nuevamente una cuerda. Pero fíjate que ahora nuestro diámetro irá de forma perpendicular a la cuerda. Nuestro diámetro irá de forma perpendicular a la cuerda. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe pasar ahí? A ver, ¿qué debe pasar ahí? Si yo trazo diámetro y la cuerda PQ perpendicular. Ah, profesor, se cumple que el punto H tiene que ser punto medio. Punto medio, ¿no? Muy bien. Entonces decimos, si un diámetro peculiar a una cuerda biseca a la cuerda, entonces dicho diámetro es perpendicular con dicha. Claro, ¿te das cuenta? Con dicha cuerda, ¿sí o no? Muy bien. Muy bien. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Si AB es diámetro y AB y PQ son cuerdas, entonces se demuestra que el punto H es punto medio. ¿Ya? PH es igual a HQ. Muy bien. Muy bien. Seguimos por acá entonces. Un último teorema, rapidito nomás. Esto es fácil. Fácil, muy hábil para ustedes. Muy fácil. Si tenemos, vamos a decir así, un punto exterior a una circunferencia, un punto exterior a una circunferencia, desde ese punto podemos trazar dos tangentes a la misma circunferencia. Claro, y estas tangentes resultan ser congruentes, ¿no? Congruentes. Claro que no las tangentes, ¿no? No las tangentes en sí. ¿Por qué? Claro, porque las tangentes en sí son rectas. Aquí estaríamos hablando solamente de los segmentos, nada más, ¿no? Entonces, desde el punto P exterior a la circunferencia hasta el punto A, estamos hablando de un segmento de tangente. Desde el punto B hasta el punto P, estaríamos hablando de un segmento de tangente. ¿Listo? Bien. Muy bien. Decimos entonces, mira, teorema, los segmentos de tangente trazados desde el mismo punto exterior a una misma circunferencia, los segmentos de tangente trazados desde el mismo punto exterior a una circunferencia tienen que ser congruentes, ¿ya? Desde P hasta A mide lo mismo que de P hasta B. De P hasta A mide lo mismo que de P hasta B. Muy bien, chicos. Bien, bacán. Bacán. Muy bien. Entonces, a ver, confirmen por favor, chicos, si hasta ahí la teoría está bien para poder seguir avanzando, porfa. Ya prácticamente hemos terminado con una gran parte. Confirmen, porfa, si estamos bien hasta ahí. A ver, Brian Leonardo Sánchez, confírmame. Juan David Varillas, confírmame. Jesús Polo Yampufe, Natalie, muy bien, Erendil, muy bien, Grecia, ¿cómo estamos? Chicos, a ver, escribimos en el chat.
Muy bien, chicos, perfecto. Ahora sí, entonces nos entendemos. Así, perfecto. Así me gusta cuando escriben en el chat y me hacen sentir que ustedes están presentes. Eso vale bastante para mí. Muy bien. Veamos entonces algunos ejercicios relacionados a estos teoremas. Ya, veamos algunos ejercicios relacionados a estos teoremas. Por ejemplo, este primer ejercicio, ¿no? Este primer ejercicio que creo que en el ciclo básico, no sé, no me acuerdo si lo hemos planteado. A ver, dime tú, ¿cuánto te sale este primer ejemplo? A ver, dime. A ver, tenemos entonces un par de minutos para reflexionar sobre este ejercicio e intentarlo. Recuerda que ya estás en el ciclo básico y ya no hay nada que te pueda ayudar. Solamente tú te vas a ayudar a ti mismo, ¿no? Muy bien, vamos. Entonces, muchachos, a ver, ¿cuánto saldría esta pregunta? Ajá, muy bien, ahí yo estoy viendo a mis campeones, ya estoy viendo a mis campeones, Jair Alonso y Cristian Aarón Farroñán. Muy bien, entonces chicos, espero que su respuesta sea la acertada, vamos a verificar, ¿no? La respuesta resulta la E, muy bien, sí, la E, si no me equivoco. Mira, el problema. Me estaba diciendo que teníamos una semicircunferencia de diámetro PQ. Obviamente el punto O es el centro de esa circunferencia, que acá solamente se ha dibujado la semicircunferencia, ¿no? Entonces decía que el segmento PQ es el diámetro de esa semicircunferencia, el punto O viene a ser el centro, a este pequeño segmento en realidad que se ha puesto así como un rayo para distinguir es el radio, ¿ya? Entonces fíjate que dato de problema dice que se prolonga el diámetro PQ, ¿no? Se prolonga el diámetro PQ hasta un punto C, hasta un punto C, de tal manera que se traza desde el punto C una secante, la secante CBA. Ah, desde el punto C. Ah, el punto C es un punto en la prolongación del diámetro PQ. Prolongo el diámetro PQ y trazo la secante CBA. Bien. Justo esa secante CBA tiene que formar un ángulo de 45 grados con la prolongación del diámetro. 45 grados. Por aquí, como dato, me están diciendo, ya, que la longitud de AB y la longitud de BC son congruentes. Ah, esta longitud es igual a esta longitud. Ah, él mide 2, acá también mide 2. Bien, nos piden calcular el valor del radio. Vamos a aprovechar que tenemos el centro, ¿no? Una de las virtudes de tener al centro es que si tenemos al centro podemos trazar los radios que nosotros queremos, ¿no? La cantidad que queramos, ¿no? A donde queramos, ¿sí o no? Esa es la ventaja de tener al centro. Justamente como tenemos una cuerda
Como tenemos la cuerda AB, tienes que acordarte, ¿no? Tienes que hacer memoria y recordar. Si trazábamos nosotros la perpendicular a la cuerda, ¿a qué pasaba? Ah, que si nosotros trazábamos del segmento, ¿no? Desde el medio, trazábamos el segmento, obviamente, desde el centro, trazábamos el segmento perpendicular a la cuerda. Oye, dicho segmento tiene que cortar a la cuerda en su punto medio, ¿verdad? O sea que OH viene a ser un radio prácticamente, ¿no? Perpendicular a la cuerda, ¿no? Un segmento perpendicular a la cuerda lo biseca. Obviamente cuando el segmento se traza desde el centro. Ah, y bisecar quiere decir dividir en partes iguales. Por lo tanto, si todo vale 2, él tiene que ser 1 y él tiene que ser 1. Muy bien. Fíjate acá hay un triángulo OHC. Triángulo OHC. Oye, en ese triángulo resulta que es un triángulo rectángulo. Fíjate que un ángulo mide 90 y el otro 45. Evidentemente, el tercer ángulo tiene que ser 45 grados. Ah, por esa razón, nosotros podemos decir que CH mide 3 y también OH mide 3. OH mide 3. Por último, ¿no? Podemos observar, como te dije al inicio, que tener al radio te da mucha ventaja. Y aprovechando esa ventaja, podemos trazar nuestro radio hasta el punto A. Podemos trazar nuestro radio OA, ¿no? Este sería un radio. Justo el radio es lo que te están pidiendo, fíjate, ve. Y en este triángulo OHA, en este triángulo rectángulo OHA, oye, mira, el cateto vale 1, el otro cateto vale 3 y la hipotenusa no la puedes, no la tienes. Entonces, claro que sí, hacemos el teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor del radio. Mira, chiquilín, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, tu fuerte, es igual a R al cuadrado. 3 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a R al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 1 es 10. R al cuadrado es igual a raíz de 10. Respuesta al ejercicio. Una pregunta bastante sencilla, creo yo que nada que envidiar, ¿no? En algún momento en San Marcos esto puede venir como examen de admisión, quién sabe. ¿Ya? Pregunta, creo yo, relativamente sencilla. Si te causó dificultades, por favor, practica. Y date cuenta, ¿no? De algunas cosas. Seguimos practicando por aquí y podemos encontrar, a ver qué podemos encontrar, por ejemplo, tan, 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 tan. Ya, mira, ve. A ver, una de las cosas que no te había mencionado en esta parte, ¿en cuál parte, profesor? En esta parte, por ejemplo, aquí, no te mencioné, ¿no? ¿Qué sucede cuando unimos el punto P con el punto O? ¿Me puedes decir? ¿Me puedes decir qué sucede cuando trazamos OP, cuando unimos el punto exterior con el centro? No, mira, de este punto exterior se trazaron dos tangentes. Oye, cuando unimos el punto exterior con el centro, dime si tú sabes qué cosa pasa aquí. Oye, pasa que este segmento se vuelve bisectriz del ángulo APB. Ese segmento se vuelve bisectriz del ángulo APB. Por lo tanto, aquí mide alfa y aquí mide alfa. Bien. Ah, acá tenemos una bisectriz, podemos aprovecharla. Mira este ejemplo que te he colocado por acá, bien interesante. A ver, vamos a ver cuánto te sale, ¿sí? A ver, dime cuánto es. Muy bien, muy bien, muy bien, Fabricio, muy bien, José, muy bien, Dieguito. Muy bien, aquí tenemos la pregunta número 9. Pregunta número 9, a ver qué tal les va. A ver, vamos, te doy entonces 2 minutos. Vamos, con fe.
Muy bien, muchachos, entonces haremos la solución de esta pregunta número 9. Esta pregunta número 9 es muy interesante, pero a la vez también muy sencilla. Mira, se muestra por acá un ángulo de 36. Obvio, este ángulo nos tiene que ayudar para dar la respuesta, ¿no? Es influyente, ¿verdad? Directo. Además, el ángulo que me piden calcular su medida está por acá. Fíjate, ve, teta. ¿No? Tetita. Pero por acá tenemos una línea que pasa por el centro, pero no es una línea cualquiera, fíjate, ve. No, porque este punto que está aquí, este punto que está aquí, fíjate que este punto viene a ser un punto exterior, del cual se han trazado dos tangentes. Por lo tanto, cuando unimos el punto exterior con el centro, tendríamos entonces aquí una bisectriz, que es lo que nosotros habíamos mencionado. Además, yo creo que todo el mundo debe recordar esta pequeña observación. Profesor, ¿cuál observación? Claro, una vez que tú ya sabes que PA y PB son congruentes, una vez que tú ya sabes que PA y PB son congruentes, es obvio que si nosotros unimos los puntos de tangencia, entonces aquí se está determinando un triángulo isósceles, ¿no? Repito. Como nosotros ya sabemos que PA y PB son congruentes, entonces cuando unimos los puntos de tangencia, el triángulo formado resulta isósceles. Por esa razón, el ángulo en A y el ángulo en B resultan de igual medida. El ángulo A y el ángulo B, alfa, alfa. Bien. Pero de repente en algún momento, oye, no te dan todo esto que está acá. No te dan esto que parece un gorrito. No parece. No, profe, acá parece un gorrito. Sí. Pero claro, de repente no te lo dan. Pero, profe, ¿cómo que no me lo dan? Es que de repente te pueden poner una figura de esta manera. Si te ponen una figura de esta manera, entonces tú ya sabes, ¿no? Si el punto A y el punto B es punto de tangencia, si el punto A y el punto B es punto de tangencia, entonces tú ya sabes que al prolongar encontrarás el punto de intersección. Claro, pero tú ya sabes que si unimos los puntos de tangencia, siempre este ángulo en A y el ángulo en B van a ser congruentes. El ángulo en A y el ángulo en B van a ser congruentes. Es decir, alfa es igual a beta en la figura. Pero entonces, ¿eso qué tiene que ver para nuestro problema, profe? En nuestro problema, tenemos acá, mira, la tangente en el punto A, ¿verdad? Este pequeño pedazo, y la tangente en el punto C, que viene a ser este otro pedazo. Ah, entonces podemos igualar este ángulo en A, se igualaría con este ángulo C. Bien, este ángulo en A se igualaría con este ángulo C. Veamos entonces, la respuesta era 18 y pasamos a la solución. De una vez, mira, observa por favor, decimos lo siguiente. Tenemos el gráfico por acá y nos piden calcular el valor de teta, la medida de este ángulo DFC, teta. Obviamente vamos a aprovechar que O es el centro y que el punto D es punto exterior de donde se trazaron tangentes, ¿no? Por dato, el punto B y el punto C son puntos de tangencia. El punto B y el punto C, por dato, son puntos de tangencia. Esta línea DO tiene que ser una bisectriz. Esta línea DO tiene que ser una bisectriz. Aquí en una alfa y aquí es una alfa. Bien, bisectriz. Además, nosotros podemos colocar, por ejemplo, aquí que este ángulo en A y este ángulo en C sean de igual medida. Porque mira, fíjate, ve, acá está, mira, tangente y acá está también tangente. Oye, entonces este ángulo A y el ángulo C miden igual. Claro, si acá yo coloco beta, beta, entonces este otro ángulo también tiene que ser beta. También tiene que ser beta. Perfecto. Profe, ¿y ahora qué resuelvo? ¿Qué hago? ¿Qué hago, profesor? Y ahora, por último, observamos por acá una, ¿no? Una, bueno, primero un triángulo, ¿verdad? Vamos a ver el triángulo ED, a ver, era, acá era el triángulo, ¿qué triángulo era? A ver, DFC, aquí era el triángulo DFC. En este triángulo DFC, fíjate que aquí es alfa y aquí es teta. En el triángulo sombreado,
DFC, aquí es alfa y aquí es teta. Interiores, me tienen que dar la suma de estos dos interiores, la suma de estos dos interiores. En el triangulito sombreado me tiene que dar beta. Ah, o sea que 1, 1, teta más alfa me da beta. Teta más alfa me da beta. Bien, me da beta. Pero fíjate que aquí nosotros podemos introducir este beta, lo podemos introducir a este lado, por ángulos opuestos por el vértice. Beta aquí, ¿verdad? Y cuando beta es aquí, entonces el ángulo tetita ya se asombra, ya abre sus ojitos y obviamente observamos por acá la corbata Michi. Mira, acá tenemos una corbata Michi que parece muy pequeña, pero es al final donde se va a cumplir que la suma de estos dos es igual a la suma de, claro, de teta más beta, ¿no? 36 más alfa es igual a teta más beta. Entonces vamos a llevarlo por acá, ¿no? Teta más beta es igual a 36 más alfa. Pero recuerda que beta era igual a ¿qué cosa? Beta era igual a teta más alfa. Ah, ¿verdad? Aquí está arriba, profesor. Aquí está arriba, claro. Entonces, fíjate qué es lo que se puede hacer acá. ¿Qué se puede hacer acá con estas dos expresiones? Se puede sumar. Si nosotros sumamos, ¿no? Mira, fíjate, esta B que está a la derecha se cancela con esta B que está a la izquierda. ¿Sí o no? Este alfa que está a la izquierda se cancela con con este alfa que está a la derecha. Y por acá tengo una tetita y otra tetita, ¿no? Que en realidad me harían pues dos tetitas, pero profe, ¿qué hago con esto? Bueno, si nosotros sumamos, tendríamos por acá, ¿no? Más o menos así. Dos tetitas es igual a 36, porque recuerda que el beta ya no está, ¿no? Ya no está. Y tampoco ya está el alfa, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale teta? 18. Teta vale 18, muchachos, ¿ya? Sería la solución a este problema. Muy bien. De inmediato pasamos con un ejercicio bastante simpático también, que vendría a ser entonces el ejercicio número 10, ¿ya? Tendríamos entonces el ejercicio número 10. A ver, vamos. Lo intentamos, ¿ya? Te voy a dar acá unos 3 a 4 minutos. Este problemita no es cualquiera, ¿ya? No es cualquiera. Es más, es un problemita que vino en CEPRE UNI, pero tampoco es lo máximo. Es un problema accesible. Muy bien, avancen muchachos, te doy entonces 4 minutos más o menos para que hagan la solución de este ejercicio, ¿ya? Vamos, no me champees la pregunta, vamos chiquilín, tú mismo eres, resuélvelo por favor, vamos.
Muy bien, entonces me imagino que ya ahora sí lo avanzaron. Una pregunta bastante interesante está aquí. Mira, muy bonita esta pregunta. Se nos muestra un gráfico, ¿no? Se nos muestra un gráfico donde tenemos dos circunferencias que, ojo, ¿ah? Por si acaso, de repente no se han percatado, de repente han estado pensándolo, pero los radios son iguales. ¿Ya? Oye, a ver, profe, una consulta, acá no estaba, pero yo tenía que darme cuenta. Bueno, déjame decirte que este es un error mío prácticamente, ¿no? Hubiera colocado que los radios son iguales para que te des cuenta, ¿no? Pero creo que de todas maneras se daban cuenta ustedes, ¿no? Que los radios son iguales, ¿ya? Ahora, profe, ¿qué puedo decir de estas circunferencias si los radios son congruentes? Ah, si los radios son congruentes, se puede decir que las circunferencias son congruentes. Si los radios son iguales, las circunferencias son congruentes. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente recíproco, ¿no? Si las circunferencias son congruentes, sí, solo si los radios son iguales, ¿no? Muy bien. Bueno, me dicen por acá que esta longitud es, por acá, TD es longitud A, TD es longitud A. Y me dicen que el triángulo ABC resulta ser un triángulo isósceles, ¿no? De tal manera que este lado AB es congruente con este lado BC. El triángulo ABC es isósceles y este lado AB es igual a este lado BC. Bien, entonces vamos a hacer por acá la solución del problema. La respuesta era la C, como bien dice José Amílcar, ¿no? Muy bien, José. Muy bien. Entonces, mira por acá, la solución es de la siguiente forma. ¿Ya? Tenemos entonces por acá los puntos de tangencia y los centros señalados y vamos a partir de la siguiente forma. ¿Ya? Nos piden calcular, ojo, nos piden calcular el valor de AC. Nos piden esta longitud. Aquí colocamos una X. ¿Ya? Ahí. Nos piden esta longitud. Bien. Bueno, podemos, por ejemplo, trazar aquí, ¿qué cosa? La línea de centros, la línea que une los centros, que obviamente es colineal con este punto, ¿no? Claro, profesor, cuando yo tengo de esta manera, acá tengo tangente, claro, cuando yo uno los centros, esa línea de centros, ¿no? Justo contiene a este punto, ¿no? Al punto D. O sea, el punto O, el punto D y el punto Q son colineales. Ah, y si son colineales, puedo colocar un ángulo aquí y decir que ese ángulo se tiene que repetir acá, opuestos por el vértice. Si yo coloco por aquí, entonces un radio para aprovechar el punto de tangencia, ¿no, profesor? Centro perpendicular. Ah, centro perpendicular a la tangente justo en el punto de tangencia, ¿no? Un radio perpendicular a la tangente justo en el punto de tangencia. Profe, entonces creo que ya más o menos voy viendo lo que va a hacer, ¿no? Si usted ha trazado aquí el radio al punto de tangencia, aquí en 90, se formó un triángulo rectángulo. Acá tengo alfa, profe. Entonces yo puedo trazar por aquí el otro radio, ¿no? Puedo trazar el otro radio. Fíjate que teta y alfa suman 90. Cuando yo veo un triángulo rectángulo, entonces tengo alfa y tengo teta. Suman 90. Ah, mira, ve, si yo trazo el otro radio al punto de tangencia, eso también va a ser R, ¿no? R, longitud R aquí, longitud R allá. Ah, pero si acá tengo un triángulo rectángulo, si tengo un triángulo rectángulo, acá tengo alfa, el otro ángulo aquí arriba tiene que ser teta, de todas maneras. De todas maneras, tiene que ser teta. Bien. Ahora, fíjate, date cuenta, vamos a trabajar con la consecuencia de los trazos que hemos hecho, ¿no? Los trazos que hemos hecho nos han llevado a la conclusión de que este triángulo DTO es congruente con el triángulo DNQ, ¿no? O sea, este triángulo DTO resulta ser congruente con el triángulo DNQ. Oye, ¿por qué, profesor, son congruentes? Ah, por el caso teta. Radio alfa. ¿Eso te suena? Ángulo
lado, ángulo, ¿verdad? Acá también, mira, ve, teta, lado R, ángulo, ¿sí o no? Bien. Ah, son congruentes, profesor. Entonces puedo decir, al frente de la A tengo a teta, o al frente de teta tengo una A. Entonces aquí tengo a teta, frente a teta debo tener una A. Colocas una, bien, una. Si nosotros queremos completar, fíjate, mira, ve, queremos completar la figura, entonces cuando completas tú, te das cuenta de algo, ¿no? Profe, DT es igual a DM. DT es igual a DM, ¿sí o no, muchachos? Confírmenme eso. Acá mide A y acá mide A. A ver, un puntito nada más para confirmar. Un puntito nada más. TD igual a DM. Dime. ¿Sí o no? Confirma. ¿Estás de acuerdo? TD mide A. DM mide A. Muy bien. Profesor, entonces acá también DM mide A. Claro, acá también DM mide A. Oye, de la misma forma, análogo, análogo, DN, DN, DN. Para esta circunferencia aquí arriba, DN mide igual a DP. DN mide igual a DP. Acá también es una A. Coloca una A. Bien. Oye, pero profe, hasta ahí no más llegamos. No, espérate. Fíjate que acá hay un punto de tangencia y se han trazado las tangentes. Acá hay un punto de tangencia y se han trazado las tangentes. Entonces por acá tenemos un dato y por acá el mismo dato. Claro, los segmentos tangentes resulta que son congruentes. Los segmentos tangentes resulta que son congruentes. Claro, si son trazados del mismo punto, ¿no? Entonces por acá yo puedo colocar, por ejemplo, mira, por acá yo puedo colocar, por ejemplo, a ver qué puedo colocar. Vamos a colocar así, mira, de esta manera. Una N y acá una N. ¿No? Ah, mira, ve, acá congruente con el. Bien. Ahora, mira lo que aparece acá, ¿no? Aquí abajo también puedo, por ejemplo, puedo hacer esto, ¿no? Oye, si esta parte mide M, esta otra parte también mide M, porque el punto A resulta punto de tangencia. Ah, bacán, profesor. Entonces, mira este triángulo, mira este triángulo, ¿ah? Mira este triángulo bien bonito. Curioso este triángulo, mira este triángulo que está acá. A, B, C. Mira este lado A, B, C. ¿Cuánto mide? M más A más A más N, ¿no? Ese lado AB mide M más A más A más N. Este lado desde A hasta B mide A más M más A más N. Ah, pero entonces este otro lado tiene que medir igual. Sí, este otro lado tiene que medir igual. Entonces tenemos que sumar, ¿no? Igualar esa suma, ¿no? Claro, este lado desde B hasta A, ¿no? Desde B hasta A, oye, esa suma es M más A más A más N. Oye, pero entonces, profesor, toda esta longitud tiene que ser entonces 2A más 2M. Claro, 2A más 2M, muy bien, ¿no? Muy bien. Profesor, pero acá yo no tengo, ¿no? 2A más M, perdón, ¿no? 2A más M, disculpa. 2A más M. Profesor, pero acá yo tengo 2A, ya que tengo una M. ¿Por qué? Ah, claro, porque él era una N, ¿no? Él era N, entonces lo que me sobra tiene que ser, claro, 2A más M. 2A más M. Muy bien. Profesor, y luego podemos aprovechar por acá esta circunstancia, ¿no? Acá también tenemos 2A más M. Acá tenemos 2A más M. Muy bien. Y ahora aprovechamos la circunferencia de la izquierda, la que está aquí abajito, para poder hacer lo mismo. Si C es punto de tangencia, ¿verdad? Y acá tenemos la tangente, no, acá, mira, mira, mira. C es punto exterior, ¿no? Y acá esta recta es recta de tangente. Y el punto T es punto de tangencia, ¿no? C es exterior, el punto T es de tangencia, y por acá tenemos entonces la circunferencia. Claro, profesor, CT mide igual a CE. CT mide igual a. Claro, ¿te das cuenta? Bien, profesor, entonces igualamos esta longitud, ¿no? Claro, desde C hasta T mide 2A más 2M, 2A más 2M, que serían, ¿sí o no? 2A más 2M más M, profesor.
Acá entonces nos falta ¿cuánto? 2A, ¿no? Acá nos falta 2A. Profesor, ¿y qué más, profesor? Ah, bueno, igualamos entonces, ¿no? Igualamos entonces. ¿Sí o no? X más M más X más M, X más M será igual a 2A más 2M más M, ¿no? Se cancela entonces la M y me quedaría 4 veces A. 4 veces A. Muy bien, sería la respuesta, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, avanzamos entonces, avanzamos. Por acá, ahí viene algo que nos importa mucho. Teorema de Poncelet. Teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet es un teorema muy empleado en general, ¿no? Se puede asociar con el teorema de Pitágoras, aparece en relaciones métricas también, en áreas también. El teorema de Poncelet es muy general y nos dice que si nosotros tenemos un polígono, ¿no? El teorema de Poncelet es muy especial. Nos dice que si nosotros tenemos un polígono, ¿pero qué polígono, profe? Ah, específicamente un triángulo, ¿ya? Un triángulo. Profe, cualquier triángulo, yo tengo un triángulo acutángulo, ¿puede ser? No, no puede ser. Si tú tienes un triángulo que es rectángulo, ahí puedes aplicar el teorema de Poncelet. Ah, ya, solo cuando el triángulo es rectángulo. Sí, solo cuando el triángulo es rectángulo. Muy bien, dice que la suma de las longitudes de los, ¿no? Acá que dice acá, de los catetos, la suma de las longitudes de los catetos es igual a la suma de las longitudes de la hipotenusa más el diámetro de la circunferencia inscrita. Me dice, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, muy bien. La suma de los catetos es igual a la suma de las longitudes de la hipotenusa más el diámetro de la circunferencia inscrita en dicho triángulo, ¿no? Profesor, esto es conocidazo, ¿no? Cateto más cateto es igual a hipotenusa más dos veces el inradio. Cateto más cateto es igual a hipotenusa más dos veces el inradio, ¿no? ¿Sí o no? Cateto AB más cateto BC es igual a hipotenusa más el doble del inradio. Muy bien. Entonces podemos practicar por acá el teorema de Poncelet. Teorema de Poncelet por acá. A ver, acá hay uno, creo. Ahí está. A ver. Este problema de repente toma tiempo, pero lo voy a dejar ahí para que tomen la captura y yo voy a pasar a resolverlo, ¿ya? Muy bien. Vamos. Muy bien, entonces mira, tenemos un problema muy interesante, ¿no? Por acá se nos muestra un cuadrilátero, ¿verdad? Un cuadrilátero, ABCD, cuadrilátero, pero por acá se nos muestran triángulos rectángulos, ¿no? Triángulos rectángulos, cuatro triángulos rectángulos, y tenemos circunferencias inscritas en los triángulos rectángulos, ¿no? Entonces me dice el dato que el
Muy bien, listo. A ver. Ya. A ver, a ver, ¿me escuchan bien? Sí, todo correcto, chicos. ¿Me escuchan bien, porfa? Confirmen con un puntito, porfa, que le estoy compartiendo celular a mi celular, digo datos a mi laptop desde mi celular porque parece que se ha ido el internet. Ya, ok. Listo, ya, bien, ya. Vamos a culminar entonces porque solamente quedan 15 minutos más o menos aprox, ¿ya? Entonces culminemos rápido. Mira, ve, este problema que teníamos por acá, ¿no? Nos hablaba de un cuadrilátero circunscriptible, donde tenemos justamente cuatro triángulos rectángulos y tenemos por acá circunferencias inscritas en los triángulos rectángulos. Oye, profesor, ¿qué significa que el cuadrilátero ABCD sea un cuadrilátero circunscriptible? ¿Qué significa eso? Ah, significa. Mira, escúchame, chiquilín. Ahí viene la parte bonita, mira, a ver. Ahí viene la parte que es interesante. Ahí viene la parte que es interesante. Mira, a ver. Mira, primero déjame decirte que el teorema de Poncelet. Todos lo utilizamos de esta manera, ¿no? Profesor, cateto más cateto igual hipotenusa más el doble del inradio. Cateto más cateto igual hipotenusa más el doble del inradio. Profesor, ¿quién es el inradio? El radio de la circunferencia inscrita en el triángulo. Ah, bien. Pero en algún momento nosotros podemos sumarle, por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos sumarle aquí, oye, la hipotenusa aquí, la hipotenusa a este lado, le sumamos, mira, acá, a esta suma, cateto más cateto, le sumamos la hipotenusa. Ah, pero para que no altere la igualdad, a este lado de la derecha, hipotenusa más el doble del inradio, también le sumo la hipotenusa una vez más. Y así de esa forma no se altera. Ah, pero ¿qué cosa es la suma de los tres lados del triángulo? La suma de los tres lados del triángulo viene a ser el perímetro del triángulo. Y si nosotros nos fijamos, el perímetro se representaba con 2P. ¿Te acuerdas? Acá está. AC más AC, hipotenusa más hipotenusa, dos veces la hipotenusa, más el doble del inradio. Fíjate que acá es 2P, 2AC y 2R. 2P, 2AC y 2R. Se cancela el 2, sua, 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 sua. Se cancela el 2. Y me queda entonces el semiperímetro de un triángulo es igual, obviamente, triángulo rectángulo. El semiperímetro de un triángulo rectángulo es igual a la suma de la hipotenusa más el inradio. Suma de la hipotenusa más el inradio es igual al semiperímetro del triángulo. Ah, semiperímetro del triángulo. Bien, pero profe, ¿qué significa circunscriptible? Ah, ahora te voy a explicar. Cuando ustedes tienen un cuadrilátero circunscrito, eso quiere decir que el cuadrilátero está alrededor de la circunferencia, ¿verdad? Alrededor de ella. Nosotros en este cuadrilátero podemos aplicar el teorema de Pitot. Teorema de Pitot, el cual nos decía que la suma de dos lados opuestos de un cuadrilátero circunscrito, la suma de dos lados opuestos de un cuadrilátero circunscrito es igual a la suma de los otros dos lados restantes. La suma de dos lados opuestos de un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia es igual a la suma de los otros dos. Teorema de Pitot. Pero, profe, ¿qué significa circunscriptible? Ah, ahí viene lo bueno. Sucede que en algún momento nosotros no encontraremos la circunferencia en el interior del cuadrilátero. Es decir, la circunferencia no estará dibujada. Por lo tanto, de repente, no vamos a visualizar qué se puede cumplir acá. Pero tenemos que recurrir a las definiciones. Y esta definición, ¿no? Que viene en forma de nota, nos dice lo siguiente. Si un cuadrilátero cumple con el teorema de Pitot y dicho cuadrilátero es convexo, entonces se denominará cuadrilátero circunscriptible a una circunferencia.
Mira, 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 mira acá, mira acá, mira acá. Profesor, no entendí esto. A ver, explíqueme de nuevo. A ver, profe, entendí que este cuadrilátero se denomina circunscrito, sí, porque está alrededor de una circunferencia, porque los cuatro lados del cuadrilátero son tangentes a la circunferencia. En dicho cuadrilátero se cumple el teorema de Pitot, que la suma de esta pareja de lados opuestos es igual a la suma de esta otra pareja de lados opuestos. Si en algún momento tú no ves la circunferencia o te dicen que tienes un cuadrilátero circunscriptible, entonces debes saber que en ese cuadrilátero se va a cumplir sí o sí el teorema de Pitot. Y además, obviamente quiere decir que este cuadrilátero puede trazarse alrededor de una circunferencia. Mira lo que voy a hacer para resolver el ejercicio. Para este hermoso problema que te he traído el día de hoy, no, fíjate que, oye, acá me están diciendo que este cuadrilátero es circunscriptible. Sí, es circunscriptible. Mira, acá tengo radio 6, radio 4, radio 1 y me piden esto, profesor. A la profesora, está tranca, profesora. Sí, se ve difícil, pero la respuesta es sí, efectivamente. Efectivamente, la respuesta es la B. La respuesta es la B. Y algunos no sé si se han dado cuenta de esto, ¿no? Profe, mire, acá tengo 6 y acá tengo 1. Oye, 6 más 1 me da ¿cuánto? Ah, profesor, 6 más 1 me da 7. Claro, pero si tú te sacas la cuenta que es 4 y acá es X. Ah, 6 más 1 es igual a 4 más X, por lo tanto, X vale ¿cuánto? Por lo tanto, X vale 3. Sí, pero profe, ¿esta es la champa o no es la champa, profesor? Ah, profesor, ¿esta es la champa o no es la champa? Ah, mira, qué interesante, ¿no? Sería bonito que se llegue a demostrar que es así, ¿verdad? Para poder obtener la respuesta, que justo es 3, ¿no? Mira, a ver lo que vamos a hacer. Observa. Tenemos por aquí el gráfico, está ahí el gráfico, ya más grande, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Observa, me piden calcular la longitud de este inradio, ¿verdad? La longitud de radio de la circunferencia inscrita en el triángulo, ¿no? De rojo, ¿no? Acá está. Bien. Profesor, entonces, ¿qué hago? Mira, ve, voy a ponerle por acá. Aquí, a esta longitud, ¿no? Aquí le voy a poner aquí, por ejemplo, longitud E, longitud H y longitud A. Vamos a trabajar en ese triángulo, ¿ya? En este triángulo rectángulo vamos a aplicar el teorema de Poncelet. En este triángulo rectángulo vamos a aplicar el teorema de Poncelet. Ah, o sea, cateto más cateto igual hipotenusa más el doble del inradio. Cateto más cateto igual hipotenusa más el doble del inradio. Ah, los catetos son H y E. H más E igual a A más 2 por 6. H más E es igual a A más 2 por 6. Bien. Teorema de Poncelet. Pero fíjate que aquí también puedo aplicar el teorema de Poncelet. En este triángulo rectángulo también puedo aplicar el teorema de Poncelet. A ver, ¿cómo sería el teorema de Poncelet, muchachos? A ver, ¿cómo sería el teorema de Poncelet? A ver, escribe, escribe en el chat, escribe. ¿Cómo sería el teorema de Poncelet? Dime, dime, dime. A ver, escríbelo, al toque, vamos, chicos. Ah, muy bien, Alonso, muy bien, Alonso, muy bien. Perfecto. Muy bien, Jason, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, ah, perfecto, muy bien. Entonces, profesor, aquí mira, cateto F más cateto G es igual a hipotenusa C más 2 por 1.
Claro, cateto más cateto igual hipotenusa más el doble de inradio. Perfecto. Pero, profe, ¿y qué puedo hacer con esto? Lo que vamos a hacer con esto es sumar estas dos expresiones. Oye, si sumamos estas dos expresiones, obtenemos todo esto, ¿no? Obtenemos algo largo, sí, profesor, obtenemos, mira, toda esta cosaza. Sí, pero mira, vas a ver lo que pasa en un momento. Cuando acá tienes, mira, E, F, H y G, y por acá tengo A más C, por acá tengo 2 por 6 es 12, y por acá es 2, ¿no? La suma todavía no la efectué, pero ahí la he dejado. ¿Ya? Mira, esta suma que está aquí a la izquierda es toda esta parte que está aquí. Y la suma que está aquí a la derecha es toda esta parte que está por acá. Bien. Ah, pero profesor, ¿y ahora qué hacemos? Ah, ahora voy a hacer lo mismo con los triángulos rectángulos restantes. Mira, acá tengo entonces el triángulo ADO. Triángulo rectángulo ADO. Cateto más cateto igual hipotenusa más el doble del inradio. Cateto más cateto igual hipotenusa más el doble del inradio. Bien. Ah, entonces quiere decir que E más G es igual a D más 2 por 4. E más G es igual a D más 2 por 4. Bien. Y ahora aplico lo mismo en este último triángulo rectángulo. En este último triángulo rectángulo. H más F es igual a 2 por X. Y sumo otra vez. Mira, mira, en este triángulo rectángulo BOC apliqué cateto más cateto igual hipotenusa más el doble del inradio. Bien, pero voy a sumar estas dos expresiones. Claro que sí. Si sumamos, oye, mira, si sumamos obtenemos E más F más H más G a la izquierda. E más F más H más G a la izquierda. Y a la derecha obtenemos B más D más 8 más 2X. B más D más 8 más 2X. ¿Te das cuenta? Bien, ahí está, bien. Bacán, profesor. Pero fíjate que nosotros tenemos la expresión 1 y la expresión 2, donde, fíjate, mira, 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 mira. Mira esta parte, chiquilín. Oye, mira este miembro y mira este otro miembro. Profe, ¿esos miembros son iguales? Sí, esos miembros son iguales. Son igualitos, ¿verdad? Oye, si los primeros miembros de la izquierda son iguales, entonces, los segundos miembros de la derecha, ¿cómo son? ¿Cómo son los segundos miembros de la derecha? También deben ser iguales. También deben ser iguales. Por lo tanto, esto que está por aquí es A más C más 14. A más C más 14 es igual a D más B más 8 más 2X. ¿No? Y lo vamos a igualar. A más C más 14 es esta parte, es igual a esta parte que está por acá, que resulta ser D más B más 8 más 2X. Bien. Profe, ¿pero qué hago con esto? No te olvides, no te olvides que el cuadrilátero que tenías, el cuadrilátero A, B, C, D, cuadrilátero A, B, C, D, ese cuadrilátero de azul, oye, era circunscriptible. Quiere decir que la circunferencia no está dibujada, pero tú si quieres la puedes dibujar en el interior del cuadrilátero tangente a los cuatro lados del mismo. Y obviamente, para que eso suceda, quiere decir que ese cuadrilátero ABCD cumple con el teorema de Pitot. Y si ese cuadrilátero ABCD cumple con el teorema de Pitot, entonces sería de esta manera, ¿no? Profesor, el teorema de Pitot decía que la suma de dos lados opuestos de un cuadrilátero es igual a la suma de los otros dos restantes. La suma de dos lados opuestos es igual a la suma de los otros dos restantes. O sea que A más C es igual a B más D. O sea que A más C opuestos es igual a B más D. Bien, y lo escribo por acá. Pero profesor, mira, ve. A más C es igual a D más B. Oh, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago, profe? Mire, mire, aquí tengo una igualdad. Oye, A más C resulta igualito a D más B. Profe, se cancelan, se cancelan.
Y solamente me queda que 14 es igual a 8 más 2x. Solamente me queda que 14 es igual a 8 más 2x, ¿no? Por acá entonces, finalmente, 14 es igual a 8 más 2x. Haciendo los cálculos mentalmente, ¿no? Muchachos, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale? X resultó que vale trinchera norte. Muy bien, Cristian. X, profesor, vale 3. X vale 3. Y entonces se está demostrando que cuando nosotros tenemos este gráfico, ¿no? Oye, se está demostrando, mira, se demostró, aquí nos salió 3. Oye, se está demostrando, porque esto no fue casualidad, ¿no? Se demostró que si yo acá tengo este gráfico, los triángulos rectángulos, las circunferencias inscritas, o sea, el gráfico como está, y el cuadrilátero total, el cuadrilátero ABCD, circunscriptible o inscrito, ¿no? Circunscriptible o circunscrito, ¿ya? Si el cuadrilátero ABCD es circunscriptible o circunscrito, entonces fíjate que se cumple esto, ¿no? Oye, este radio más este radio, los opuestos, ¿no? La suma de los opuestos, la suma de los opuestos, este radio más este radio será igual a la suma de este radio más este radio. O sea que en vez de estar haciendo todo esto, mira, solamente pude haber hecho qué cosa. 6 más 1 es igual a 4 más x, ¿no? Obviamente puedes resolver esto. Y hace un rato lo habíamos hecho. X salía 3. Muy bien. Que quede ahí entonces ese hermoso problema como moraleja. Muy bien, chicos, ya no hay tiempo para más. En un solo problema hemos abarcado varios, ¿no? Varios teoremas. Yo espero que la clase les haya parecido amena y les haya gustado al menos. Ya, se han avanzado más o menos 5 ejercicios. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la práctica. Ya, vamos a realizar la práctica. Chicos, entonces, a ver, un puntito para confirmar que la práctica ya aparezca. Sí, un puntito para confirmar que la práctica ya aparezca. Puntito para confirmar que la práctica ya aparezca, ¿ya? La pregunta es tan fácil, las preguntas están fáciles, ¿sí? Muy bien. Muy bien, Jason, muchas gracias. Muy bien, listo, perfecto. Chicos, avanzamos entonces con la práctica. Ya tómense unos 10 minutos, yo los dejo dando su práctica, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, abríguense que está haciendo frío. Nos vemos en el full práctica. Hasta la próxima. Chao, chao.